Pensar, pensar, pensar. Celebraremos pensar. Pensar, pensar, pensar. Pesa elogio, pesa, pesa, pesa. Celebraremos pesar, pesar, pesa, pesa. Pesa, pesa, pesa. pesa elogio, oh, oh, oh. Por los méritos de Yeshua, es que voy a comer la fiesta de Adonai.

Pesa, pesa. Celebraremos, pesar, 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 pesa pensar pesar, 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 Thank you. Bienvenidos a este su programa Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra y no lo hallé. Clamen por la paz de Jerusalén para que sean prosperados los que te aman. Ya con ustedes, Bendición no llama, Matutina. Ma. Entré cada mañana haz tú shari temprano y sentirás que el día se hace liviano sentirás la a tu lado Salón, bienvenidos sean todos y todas una vez más a este su programa Bendición Matutina, programa que llega cada día a través de este canal, Raíces Hebreas de la Fe. Y quien les habla su amigo y hermano en el Mesías el Roel Ricardo Mojica, somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Declara la escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya, mas no lo hallé. Dice Jeremías, capítulo 29, verso 7, clamen por la ciudad a la cual les hice llevar, porque en su paz tendrán ustedes paz. Y Salmo 122, verso 6, pidan por la paz de Jerusalén y que sean prosperados los que te aman. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Dele clic en la campana para que pueda recibir nuestras transmisiones en vivo y comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe, visitando nuestra web www.ministeriodirectoalcorazón.com. Hoy es jueves, John Hashishi. Estamos ya a ley de prácticamente dos días para celebrar PESA. Hoy nosotros vamos a realizar el tevilá por purificación. Y aquellos que no han hecho eh, purificación, eh, purificación por conversión, pues lo van a hacer hoy. Tenemos eh, unos cuantos hermanos que van a hacer eh, purificación por conversión, porque la purificación es parte de del proceso de ingreso al pueblo y esas son las normas que tenemos en nuestra comunidad eh, hay personas que me están escribiendo para lo que es el pidión a ben y para lo que es eh, lo que es eh, el rescate del primogénito pidión a ben pero ya yo estuve anunciando eso por una semana, dos semanas enteras tuve, estuve anunciándolo. Donde el día 8 de Abid, el día 8 de Abid, que fue creo que el 21 por ahí, íbamos a enviar esa sed acá allá al cótel. Entonces, asimismo, las personas de los grupos de WhatsApp que quisieron en, en hacer, ese, hacer ese acto de Muná a favor de sus primogénitos lo enviaron y yo asimismo lo envié. Tuve que hacer dos envíos: uno porque fue el eh, amplio donde participaron unos cuantos hermanos. Y el otro tuve que hacerlo porque eh, eh, hubieron como tres o cuatro hermanos que se quedaron y yo lo hice. Pero ya, yo no puedo hacer eso ya. Yo lo que le recomiendo a usted es que usted entonces lo envíe para que lo haga en Shabuot, que va a ser el 16 de mayo. Usted lo puede hacer. La escritura dice que no te presentará a mí con la mano vacía. Y yo creo que es buena ocasión para que en esas tres fiestas no vayamos al Eterno a presentarnos con la mano vacía. Y estas cosas, yo no lo digo, como siempre les recuerdo, no es para que usted me lo mande a mí. Yo no digo esto para que usted me lo mande a mí. A pesar de que hay personas que han dicho, no, yo quiero... Yo siento enviárselo a usted. Bueno, pero ya eso es otra cosa. Pero no hago esto con ese objetivo. Entonces ya, para el, el próximo 16 de mayo, que es donde se estará celebrando Shabuot, que hay muchas posibilidades de que yo celebre Shabuot allá en Nueva York, con las comunidades de Nueva York. Eso es, eso es algo tentativo. Entonces, si lo si usted lo puede mandar, que yo lo mando eh, principalmente, yo lo mando vía PayPal y yo le hago llegar eso, porque eso es algo que hay que que hay que cumplir de no presentarse al eterno con la mano vacía. Y yo sé que eh, esa terumá que le cae al cóter le va a caer muy bien a ellos, porque esa fundación se encarga de monitorear toda toda esa cámara que están ahí. Es lo más cerca que estamos del Beit Amistad. Entonces, eso eh, lo podemos hacer para Shabuot. Aquí en Shabuot, cuando se celebra Shavuot, que nosotros traemos todas las frutas, las siete, las, siete, las siete especies de Israel y todo eso, toda esa fruta que quedan, nosotros entonces se la donamos. A veces se la donamos a un club de pelota donde hay niños, a veces. Este año se la vamos a donar al asilo de ancianos. Porque eso no es tampoco para nosotros quedarnos con eso, porque eso no tendría sentido. Y de esa manera uno trata de cumplir con todos los mandamientos, tratando uno de agradar al Eterno. Entonces esto es algo que uno lo hace. Yo lo hago con mucha devoción, yo lo hago con mucha sinceridad, con mucha cabaná, como dice. El Shulhan Aru, cabana es intención, buena intención. Por eso las cosas hay que hacerla. con cabana, con, con intención. Y de eso quiero hablarle un poquito. El Shulhan Aru, hay dos Shulhan Aru, y hay uno que habla precisamente de todas estas cosas, donde habla esta es una recopilación de todas las cosas y hay dos aru. hay uno que es estilo estudio que uno lo estudia y al final tiene tiene eh, preguntas y hay otro que es donde están impregnadas todas todas las leyes entonces uno tiene que hacer las cosas con cabaná con intención porque si uno no le pone intención a lo que uno está haciendo uno hará las cosas mecánicamente entonces no se puede hacer las cosas mecánicamente hay que hacerla por devoción con entrega hay que ponerle carácter a eso para uno no hacer las cosas mecánicamente yo creo que el eterno se se agrada de esto de que las personas hagan las cosas eh, que lo hagan con cabaná con intención esa palabra el eterno Está diciéndonos a nosotros, más que ofrecer terumá, más que ofrecer sedacá, más que ofrecer cumplir todos los requisitos de la tebilá, del pidión avén, todo, de preparar el ceder, limpiar la casa, ayunar los primogénitos, todo eso está bien. Pero si no hay intención de hacerlo, si se hace eso como una forma mecánica, eso no va a tener ningún resultado. Después de todo el sacrificio que se hace, limpiar la casa, pidió un ayuno primogénito, cacherizar todo, hacer tevilá. Todo eso, prepararse con entusiasmo, circuncidarse aquel que se tiene que circuncidar. Después de todo eso, entonces tiene que venir la cabana, la intención. La intención con que se tienen que hacer las cosas para que todo salga bien. No es nada más aprender ritos. Cuando yo escucho que una persona me llama y me dice, yo quiero hacer tal rito. Señores, aquí no hacemos rito. Tenga eso presente. Aquí hacemos, aquí, eh, más que un rito, es un protocolo. No le llames rito. El rito de lavarse la mano, él, no le llame rito, porque esa palabra rito, cuando se le acuña eso, se ve como que eso es algo religioso, más bien, no más religioso, porque una connotación de religión es, pero más bien eso se ve como una cosa como extraña ya, este lenguaje, rito, el rito de esto, el rito de la otra, no, 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 protocolo. Llámele protocolo. Llámele la preparación. Por eso, la cabana para todo, para la, la cabana, para lo que es la tefilá. Si nadie, si no hacemos tefilá con cabana, con intención, eso no va a subir ni al techo. Por eso, la cabana... Para el Shabbat, para el estudio, para el Shema, para todo eso, la intención y concentración requerida para la lectura de todo lo que se va a hacer, eso es algo que el Eterno eh, exige. Que además de todas las cosas que nosotros podamos, por eso usted ve que yo tengo todos los SIDUR que utilizan para hacer las plegarias. Pero yo no utilizo el siduro como de una forma mecánica. Yay, razón, mil épanes, aduna y lo hey, no ve, abota, elo hey, bote, beta, vera salta, vienes, matá, vienes, no. No, porque no es el tema. Mire que eso, cuando uno lo hace, uno... Eh, cuando yo lo hago en hebreo, para mí yo me siento muy bien. Mi neshama se siente muy bien. Todas esas cosas se oye bonito, pero ¿por qué yo no lo hago así? Porque eso se ve como una repetición sin sentido para muchos, aunque dentro del contexto del judaísmo. Cuando usted escucha la recitación, por ejemplo, de lo que es. Usted escucha la recitación del, de, de lo que es el kidush o la amidad. Eso es una cosa hermosa. Eso es una cosa, cuando usted escucha ese shaharí, es una cosa hermosa. Uno entona eso y eso es el kadish. El kadish, eso es una cosa hermosa, escucharlo en esa entonación. Pero ¿por qué yo no lo hago? Porque yo quiero que la gente aprenda ese modelo, pero que le dé su cabaná, su intención. Para eso es el sidur. El sidur es un guía. Por eso ceder es un orden, una guía, para que uno tenga una estructura en todo lo que uno vaya a hacer. Y uno lo haga con, con intención. Que cuando uno tenga cualquier cosa... Uno lo haga. Mire, el recitar, el recitar eh, el shaharí es una cosa hermosa. De hecho, hay muchas canciones que están compuestas del, del modeaní, que es la primera parte del shaharí. Hay unas mujeres que lo cantan muy bonito. Hay otros hombres que lo cantan muy bonito. Modeaní le faneja. Meleja y Bekayan. César Cada cual le da su entonación. Esto se oye hermoso. O cuando se está haciendo en el sidur. Modean y le faneja. Meleja y Bekayan. César está en la raba en una teja. Eso es bonito. A mí me gusta escuchar eso. Cuando uno está en la sinagoga, uno tiene la oportunidad de entrar a una sinagoga. Pero de nada va a servir eso si usted no le agarra el hilo al asunto. Y cuando se va a recitar ese Cadiz, ese eso es una cosa hermosa el Cadiz. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado hablar acerca de cuando se está recitando, por ejemplo, la plegaria en Yom Kippur en los en los 40 días de de Tejubá en el Ur cuando se recita se Kadish y cuando hay un minián que se recita se Kadish, eso es hermoso. Ke kadash ve kadash me rabá, dejalmá bi dejará, y usted bchanli malchute bchanlat purkanet bcharat mashichat bchar yom u vallejon haye pehol beisrael. Bag alav mishmal karit amén. Eso suena hermoso cada cual vuelvo y repito le da su entonación pero eso cuando es cantado eso es hermoso ahora yo no puedo hacer eso así aquí porque la gente va a decir no yo no entiendo nada de lo que ese hombre está diciendo entonces qué yo hago yo se lo hago fácil te agradezco rey viviente y eterno porque me has devuelto el alma con misericordia inmensa es tu bondad Qué bonito se oye así en mi lenguaje. O cuando se está repitiendo esa amidad de los Shabbat. A lo que les toca recitar la amidad de los Shabbat. Dele una entonación a eso desde de adentro, con cabaná. Todo lo que usted haga, hágalo con cabaná, con intención. Que no se vea como que es una cosa mecánica, como que estamos haciendo eso mecánico. Por eso, ese sidur de plegaria, yo le digo a la gente, si usted no sabe dominar eso, no se meta en eso. Yo tengo todos los sidur. Pero el asunto no es, el asunto es tener un sidur para aprender el orden. Pero la cabana, la intención, el énfasis, el tono, esa tonificación de nuestra alma, se la tiene que dar nuestra intención. Por eso aún para usted recitar el Padre nuestro. Usted no lo puede hacer mecánico Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso se oye como hacen los religiosos. Pero cuando usted lo entona, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Te ve? <coughs> Qué diferente se ve esa entonación. Entonces, eso es como cuando usted se paró delante de... Yo a veces veo las liturgias de los matrimonios. Y la gente hace eso como mecánico. Flano de tal, la Z flana, y es una carretilla que eso no se entiende. No, hay cosas que hay que recitar al paso. Por eso cuando podemos tener la oportunidad de utilizar y aprender a hacer la plegaria de, de ese... En ese, en ese grado, uno siente que lo que uno está leyendo, uno siente que se está anclando en el alma. Por eso es que las cosas hay que hacerlas con cabaná, con intención. Mire, todo lo que nosotros vamos a hacer para el eterno, hay que hacerlo con cabaná. Hay que hacerlo con intención. Porque si no lo hacemos con intención, Estamos haciendo eso mecánicamente. Y eso va a provocar un ruido semántico. Un ruido semántico donde escuchamos palabras muy bonitas pero secas. Cuando usted ve la diferencia de un judío cuando está orando con cabaná y otro cuando está utilizando el Sidur solamente. Cuando usted tenga la oportunidad de ir al cóter, observe eso. Yo veía y escuchaba recitando la plegaria, y había gente que lo hacían con tanta pasión. O cuando estábamos eh, 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 cuando fuimos a esa sinagoga, que escuchamos a esa persona, ese Hassan recitar, ese Kidush, eh, perdón, ese Kadish, se sentía eso. Oígame. A diferencia de otros que vaya y se pare ahí, Aníbal, y le la en una teja, eso como vanas repeticiones de palabras. A eso fue que el masía llamó vanas repeticiones de palabras. O como los católicos, Dios te salve, gallina, llenares de plumas, si el caldero te agarra, no te deja ni una. Dios, eso fue, eso es una. Eso que yo dije ahora no lo dije para ofender a nadie, sino que. Es lo que se hacen en, lo, en los programas de comedias, porque agarran eso para regalajar, para bromear. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted agarre un sidur, que usted aprenda, o que usted escuche el, el modeaní a través del matutino, póngale oído a las palabras y escúchela, y haga una introspección de esa palabra a su corazón y que usted le pueda dar su entonación en su alma. No es nada más repetir cosas. Tenemos un sidur que repetimos todas las cosas diarias porque todos los días tenemos que agradecerle al Eterno, rey viviente y eterno, porque nos ha devuelto el alma con misericordia. Todos los días tenemos que pedirle al Eterno eso. El qué tenemos que pedir al Eterno. Por eso, el modeani, que es cuando nosotros nos levantamos, nos despertamos, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? Te agradezco, oh Rey viviente y eterno, porque me has devuelto el alma con misericordia. Inmensa es tu bondad. Modea ni le faneja se que una teja. Lo mismo que yo dije en, en, en castellano. Pero cuando usted lo dice con concentración, usted está agradeciendo al Eterno. No sé si usted se ha fijado en algunas películas judías que cada judío tiene una vasija para hacer el 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 netilá yataín y cuando se levanta que dice el Modéaní inmediatamente hace su tevilá yadaín su netilá yataín paru jatá donai el mele asher ki tisano botá, al netilá yadaín Bendito eres tú, eterno Elohim, soberano, rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado respecto al lavado de las manos. ¿Por qué se hace estas cosas? Porque después de efectuar las necesidades fisiológicas, hay que lavarse las manos de la forma que se indica. Hay un protocolo de lavarse las manos que primero, ¿verdad? Primero eh, se, se, se le agradece al Eterno. ¿Por qué? Por haber creado el cuerpo en salud. Y luego, ¿qué, qué es lo que sigue? Que después de haberse lavado las manos, Ahora nos vamos a preparar para clamar al Eterno. Y por eso es que el sidur dice, Baruch Ata adonai, eloheinu, mele, haolam asher yatzare, Chadam bejokma, ubarabu nekavin nekavin, halulin, halulin, galua, bejadual, ifneji, seche, bodeja, Shein y Shatea eja, me o ingi y eja, E Yesar lehit hit caen a varu eja. Varú hata Adonai, Rofe basan Umafila zo Bendito eres tú, eterno, nuestro soberano del universo que has creado al ser humano con sabiduría y has formado en su cuerpo orificios y cavidades. Revelado y sabido he delante de tu trono, que si uno solo de ellos se obstruyese o se abriese, no sería posible existir ni una sola hora. Bendito eres tú eterno, que cura todas las criaturas y que actúas. Maravillosamente, qué bueno es poder agradecer y decir estas palabras todos los días. Continuamos en la mañana, después de haber efectuado las necesidades fisiológicas y haberse lavado las manos, entonces se pronuncia una serie de bendiciones en la que se agradece al Eterno por la vida y el buen orden de las formaciones corporales Y por eso es que decimos, el ojai ne shamah, senatatavi, te jorá, ata veratá, atá esarta, atá ne fatavi, litelat mi meni, ulhasirat biliatit labot, col se man, se Modea ni Lefaneja donai Eloje, Beloje abotai riboncol a don col jane shamot varu jata donai a masir metin. Elohim. El alma que tú me has dado es pura. Tú la has creado. Tú la has formado. Tú la has insuflado en mí, y tú la preservas en mi interior, y tú la tomarás de mí algún día, y me la devolverás en el tiempo por venir. Pero mientras mi alma susista dentro de mí, yo te agradezco, oh eterno, Eloín, Elohim, Elohim de mis padres, amo de todas las obras, amo de todas las almas. Bendito eres tú, eterno que devuelve las almas a los cuerpos muertos. ¿Por qué decimos estas palabras? Porque lo más que se parece al sueño es la a la muerte es el sueño. Y cuando nos acostamos es similar a cuando morimos. Y cuando despertamos es igual, es similar a cuando resucitemos. Por eso cada día tenemos que repetir esta plegaria, porque estamos en la tierra y todos los días decimos lo mismo. Y luego que empezamos a dar gracias al Eterno por la inteligencia, por la inteligencia que nos da. Por eso es que comenzamos a pronunciar esa plegaria tan hermosa que dice Barujata, Adonai Eloheino janoten la vinale jalín ven ven laila, bendito eres tú, eterno, Elohim, soberano, rey del universo, que otorga inteligencia al corazón para distinguir entre el día y la noche. Agradecimiento por la vista. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro soberano del universo, que abre los ojos a los ciegos. Se da cuenta. Agradecimiento por la capacidad de movimiento, porque podemos movernos. Hay gente que no se puede mover. Por eso decimos. Baruhatá nay eloh matira mele Bendito eres tú, eterno, nuestro soberano del universo, que libera a los prisioneros. Agradecemos por la postura erecta del cuerpo. Varuhatá nay eloheinum mele jaolán, que fin. Bendito eres tú, eterno, nuestro soberano del universo, que endereza a los encorvados. Agradecemos por la, por la vestimenta. Después de darnos un cuerpo saludable, ahora agradecemos por esa vestimenta. Varujata Adonai mashbi <muchas> Bendito eres tú, eterno, soberano del universo. Que viste a los desnudos. Y después de tener ese cuerpo en salud. Y después de, de dar gracias por la inteligencia. Y por esta ropa que el Eterno nos da. Luego agradecemos por la energía. Bendito eres tú eterno. Soberano del universo. Que otorga fuerza al cansado. Para poder enfrentar ese día a día, esa lucha que tenemos. Con, por eso es que nuestra lucha empieza al, al despertar. Luego, a qué le damos gracias a la firmeza de la tierra. Rocat a Ares al Bendito eres tú, Eterno, nuestro soberano del universo. Que dispones. Que extiende la tierra sobre las aguas. Agradecemos por la capacidad de caminar. Bendito eres tú, eterno soberano del universo, que dispone los pasos del hombre. Seguimos agradeciendo porque Él nos da toda, provee todas nuestras necesidades. Bendito eres tú, eterno nuestro soberano del universo, que has provisto para todas mis necesidades. Luego, agradecemos por la representación del acto de ceñirse el cinturón para separar entre la parte superior y la parte inferior del cuerpo, que esa es el que, la correa. Por eso es que decimos, varuhatadonai el y Mele o Ozer Yisrael Vidgurat, bendito eres tú, eterno soberano del universo, que ciñes a Israel con fortaleza. Después, agradecemos por la distinción de nuestra cabeza a los hombres por esta equipa y decimos barujatado don nadie ojeumelele holán oter israel betifarat bendito eres tú eterno soberano del universo que coronas a israel con esplendor esto representa la corona que el eterno ha puesto sobre la cabeza de cada de cada varón que quiere guardar los mandamientos. Por eso la distinción. Por eso dice corona. ¿Sabe por qué? Porque no es hasta aquí que nos ponemos el kipá Es hasta la corona solamente de la cabeza. Aquí. Los kipá que, eh, que se usan hasta aquí, tapándose aquí, lo usan los musulmanes. Y no es lo mismo una kipá que un gorro. Yo tengo un gorro aquí. Pero ese gorro se usa. Para liturgias. Usted ve este, mire. Yo me lo pongo para liturgias. Pero siempre hay que dejar esto abierto aquí. O a veces me pongo uno cuando estoy en la época de frío. Déjeme buscarlo. Este. Este, para los que no sabían, de Rabinagma. Rabinagma. Neumán, aquí, eso para el frío, ¿verdad? Pero esto se identifica siempre con una letra hebrea, para que no lo vayan a confundir con un musulmán. Aquí dice, Rabidakma Neumán. Eso yo me lo pongo cuando hace frío. Pero por lo que damos gracias es por esto. Mire, la Kipá. Bendito seas tú, eterno soberano del universo, que coronas a Israel con esplendor. El que no quiere usar la kippah, no sé qué corona el eterno ha puesto sobre usted. Continuamos con la identidad. Oiga lo que dice el Sidur: Sheloashani Goi. Bendito eres tú eterno nuestro soberano del universo que no me has hecho gentil, dice el Sidur. Entonces, eso es algo cuesta arriba que digamos que somos gentiles, no, aún en el Sidur dice, Baru hatadonai Shelo asani goi. ¿Por qué? Porque tengo que agradecer al Eterno que no me hizo gentil. Él no me hizo gentil, aunque la madre Roma me hizo un gentil, pero él me trajo y me dio la identidad. Ya yo no soy gentil. Y por eso ahí agradecemos por la libertad. Bendito eres tú, Eterno, soberano del universo, que no me hiciste esclavo. Y continuamos agradeciendo por la identidad masculina. Varuja, donai, y melejaulan Shelo Isha. Bendito seas tú, eterno, soberano del universo, que no me hizo mujer. El sidur de la mujer dice lo contrario. Shelo a Ish. Cuando yo. Grabé esta plegaria y subí a YouTube esa plegaria. Yo me río la cantidad de cosas que me dicen ahí las feministas. Ah, míralo, diciendo, agradeciendo a Dios que lo hizo hombre y la mujer que. Y todo el que hizo eso pecó sin conocimiento de causa, porque eso es lo que dice el Sidur de los varones. Y el Sidur de las hembras dice: Baruch Atado, Nayel Mele Jaulan, Asher Kitishano, Mele Jaulan, Shelo Ashani, Ish, bendito seas tú eterno y soberano del universo, que no me has hecho hombre. ¿Sabe para qué? Para que no haya confusión. Pero el que me escuchó a mí diciendo eso, me acabó. Ese video tiene más de 1500 comentarios y la mayoría mujeres acabándome. Hagan Teshuvah. Porque esto nosotros no lo repetimos. Como una forma de denigrar a la mujer. No. Es que este es el Sidur. Del hombre. Y la mujer. Tiene su Sidur. Que repite lo inverso. Porque el hombre fue hecho hombre. La mujer fue hecho mujer. Y aún para la plegaria. Son diferentes. Porque usted no se puede referir. Al eterno. Si usted mujer. No se puede referir como un hombre. Por eso el sidur. Hay un sidur para la mujer y un sidur para los hombres. Un hombre no puede usar un sidur de una mujer porque cuando vea Barujatonai y el genos me la Entonces el hombre va a decir: Bendito sea tú, eterno, lo insoberanos, Rey del Universo, que me hiciste, que no me hiciste hombre. Si leo uno de la mujer. Entonces por eso es que usted ve que yo siempre digo que me hiciste hombre e hiciste a la mujer conforme a tu voluntad. Baruch en no bendito es aquel que hizo conforme a su voluntad a la mujer. ¿Ve cuál es el problema? Que la falta de conocimiento es una cosa grande. Luego viene la, el agradecimiento por la liberación del sueño. <coughs> Bendito eres tú, Eterno, nuestro soberano del Universo, que quita los lazos del sueño de mis ojos y la somnolencia de mis párpados. Y luego se le añade Donai. <coughs> בלכי אבותיי שתגילני ותורתך ותדביקני במשפותך ואל תיביני לידי ג'ת ולא נידון עוון ולא נידי ניסיון ולא נידה ויסג'ון ותדביקני מייצר חרט וכל את ג'זרי לחיק טבח לך לח, ונני חג'ון ובכל Yom Bayon, Lején, Ul Jese, Ule Rajamin, beneja, Ut Benejo, Roait, Beguanlit, Hasidin, Tobin, Varu, Hatadonai, Gomer, Hasidin, Tobin, Le amó Israel. Sea tu voluntad eterna, Elohim de mis padres, que me habitúes a tu Torah y que me adhieras a tus mandamientos, y no, no me dejes caer en el pecado, la iniquidad, la tentación o el menosprecio. Aléjame de la mala inclinación, haz que me apegue a la buena inclinación y subyuga mis inclinaciones naturales para que te sirvan. Otórgame hoy y todos los días gracia, bondad, misericordia en tus ojos y en los ojos de todo lo que me vean y concédenos mercedes benévolas. Bendito eres tú, eterno que otorga Mercedes Benévola. a tu pueblo Israel. Y luego viene la última parte. Yehirat somile faneja. Velogeh avotai. Si etatzileni ajon ba yo me aset fanin. U fanim me adan rat mi yeser rat. mi rat. mi rat. Mi pegerrak, me hajin harat, humilación jarat mi, mi din cachet, humibaal din cachet, ven shejud, ven veri, u uven shenot, ven verit. Escucha bien que dice esta plegaria: Sea tu voluntad eterno, Elohim de mis padres, que me liberes hoy y todos los días. De los insolentes y de la insolencia de un hombre malo, de la mala inclinación, de un mal compañero, de un mal vecino, de un mal tropiezo nefasto, del mal de ojo, de la maledicencia de un juicio adverso, de un adversario implacable, sea o no hijo de la alianza. Eso dice. Luego concluye. Varuha ta Adonai Eloheinu melechaulan, a Sherkidishanu bemid botavesisibano Aldi Brei Torah. Bendito seas tú, eterno Elohim soberano, Rey del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha ordenado respecto al estudio de las palabras de la Torá. ¿Y qué concluye? a jarena Adonai Eloheinu Aldi Brei Torah tejabifeno ubififiliota mejave Israel. ונדג'ה אנחנו בצאצאינו, וצאצאית, צאצאינו, וצאצאית עמך וישראל. כולנו יודעת שמך ולומדי תורתך, לשמה ברוך אתה אדוני, כמלמד תורה לעמו ישראל, פור פבור ארנו. אסקל אשפליו רשתתו תורה. sean gratas a nuestra boca y en la boca de todo el pueblo de Israel que tanto nosotros como nuestro descendiente así como los descendientes de nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo Israel seamos todos conocedores de tu nombre en aras de ella misma bendito eres tú eterno que enseña Torah a su pueblo Israel ha -min. Venatan lanue tora to, no tora. Bendito eres tú, eterno soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torah. Bendito eres tú, eterno donador de la Torah. Y esa parte ahí concluye diciendo: Vaid ver a Donai el Moshe Daver el vel amor Cote Barakúet Bene Israel. Amor le gen, y barejeja, donai veis bereja, y a iradonai panabeleja vijuneja, yesad donaipanabeleja vejasen lejashalon. El Eterno habló a Moshe diciendo: hablarón y a sus hijos, y dile, así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndole, El Eterno te bendiga, te guarde. Ahora, ¿qué yo hago aquí? Yo entonces paso a las siguientes peticiones que se la hemos añadido, pero esa es la primera parte del modianeja, porque ahí viene luego la plegaria por el talí, nos ponemos el talí y comenzamos clamando con lo que es la queda y otras cosas que no la usamos aquí por razones de tiempo. Entonces, ¿usted se cree que ese, ese modelo de plegaria diaria que usted lo aprenda, lo desarrolle, usted va a creer que va a ser lo mismo? Yo puedo orar sin, sin sidur porque yo soy un intercesor. Yo soy un intercesor, pero ¿por qué yo utilizo el, 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 el Sidur? Para usted enseñarle a orar. Entonces, ¿qué es lo que yo le he añadido a cada día? A cada día yo le he a, a, añadido al sidur que nosotros utilizamos. Ahí nosotros utilizamos una tefiló por salud. Salud física, emocional, espiritual, por lo que se desplazan a pie o en bicicleta, vehículo de motor, en carros, en buses, camiones, trenes, aviones, barcos. Plegaria por Israel, la tierra de las promesas y sus mil kilómetros, las autoridades civiles y militares, las autoridades de la casa de Yehudá, las casas de estudio, el ejército, el voluntariado. Y luego cada día le añadimos una plegaria diferente. Por ejemplo, el lunes clamamos. Un clamor especial quebrantando maldiciones de enfermedades. El martes, ¿qué hacemos? Oramos por las naciones. El miércoles, ¿qué hacemos? Oramos por la familia, los matrimonios. Los jueves, oramos entonces por lo que es los niños, la niñez, los huérfanos. Ahí es que mencionamos a la, a la Fundación Farcon Guar y todo eso. Los viernes, oramos entonces también por lo que es la restauración de todas las cosas los descendientes de las tribus, pero no lo hacemos los viernes porque para mí es muy forzoso porque yo tengo que darla para allá el viernes, para mí es muy forzoso lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, Shaharí por la mañana. Después que recitamos todo eso, ¿qué nosotros hacemos? Después que terminamos la plegaria del día. Entonces nosotros recitamos el, el Shema y recitamos entonces el salmo que corresponde a ese día que está ahí en el Sidur. Así que ya usted ha escuchado la estructura. Vamos a escuchar el, Shaha, el, 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 el Shema seguido de lo que es la lectura del salmo que corresponde al jueves. Que es, ¿verdad? Vamos a, vamos a escucharlo, y de esa manera entonces continuamos con el matutino. Shalom, shalom, Shema Israel. Hashem melo heinu Hashem echad Shema Yisrael Hashem, Hashem. Shabbat. Israel Salmo para el jueves. Hoy es el quinto día de la semana. Este es el salmo que los levin solían recitar en el estrado. Salmo 81. Para el director sobre Gitit por Asaf, referente a las prensas de vino. Canten de alegría a Elohim, nuestra fortaleza. Griten al Elohim de Jacob. Comiencen. Con la música, toquen los tambores, toquen la dulce lira y el arpa, suenen el chofar en Rosco en el día glorioso de tu festividad. Porque esto es Mishbah para Israel, una ordenanza del heroín de Jacob. Él lo puso como testimonio en Yahosef cuando salió contra la tierra de Misraín. Oyó una voz que no era familiar decir: Quité la carga de sus hombros, sus manos fueron liberadas de hacer canasta. En aflicción clamaste y yo te rescaté. Yo te escuché desde el lugar secreto de la tormenta. Te probé en las aguas de Meribad. Oye pueblo mío, que te doy una advertencia. Oh Israel, si tú solamente me escuchas, no haya entre ustedes dios extraño. No adorarán un dios ajeno. Yo soy el eterno Teloín que te sacó de la tierra de Misrayín. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso nada de mí. Y yo los entregué al camino de sus propios corazones, para que vivieran por sus propios caminos. ¿Cuánto quisiera que mi pueblo me escuchara? Que Israel caminara por mi senda. Yo rápidamente hubiera subyugado a sus enemigos y habrían vuelto. Mi mano contra sus adversarios. Aquellos que odian a Yudhai hei le mintieron a él mientras el tiempo de Israel será eterno. Él los alimentó con lo mejor del trigo y los asió con la miel de la roca. Bien, pues ya ustedes pudieron conocer la estructura del Shahari. Por eso cada momento que usted se siente a una fiesta, es deber y responsabilidad del maestro o de su guía espiritual explicarle las cosas. Por eso es que Pesa tiene un protocolo riguroso, que no es sentarse ahí a comer. ¿Con qué cabaná una persona se va a sentar ahí a comer si no tiene la preparación previa? Dígame. Por eso es que la importancia de todo esto se lo da el que enseña esas cosas y el que ama estas cosas. Al que no le importa nada de eso, ni siquiera le importa la vida de nadie. Dice la cosa como sea, porque al final él no, le in, él, no le, él no le interesa que la gente conozca la cosa bien. Y por eso es que este asunto es tan delicado. Entonces, líbreme a mí el eterno, el yo estar enseñando algo que no sea correctamente. Porque yo me sentiría, yo me defraudaría a mí, defraudaría al eterno y defraudaría a mis maestros. Y esa es la razón por la cual uno tiene que tener ética. Cuando uno se gradúa en la universidad, uno hace un juramento. Porque ya a partir de ese momento uno queda investido como maestro con un compromiso, así como lo hace el médico con lo que es el, eh, ese juramento hipocrático cada facultad tiene su juramento y yo me siento muy bien cuando mis maestros me escuchan exponer y me dicen me siento muy orgulloso de usted y me siento muy orgullosa de usted qué bien yo me siento eso mismo me pasa a mí cuando yo veo que los alumnos aprenden las cosas correctamente. Y esa es mi satisfacción. Mi satisfacción es el haber cumplido mi trabajo como maestro y enseñar las cosas bien. Esa es mi satisfacción. Y cuando usted hace las cosas por satisfacción, por devoción, Enseñar es un arte. Por eso es que todo el mundo no es maestro, mi amigo y mi amiga. Entonces, aquellos que le viven cortando pedacitos a la Torah para hacerle traje a la gente a su medida, verifique qué es lo que le están enseñando. Porque parece que yo soy demasiado explícito donde a mí... Nadie me emplaza para decirme, usted está enseñando eso mal. Nadie me escribe. Todo el mundo el que me escribe es que yo escuché que fulano dice, que fulano dice. Digo, bueno, si es fulano que lo dice, yo no tengo que pagar por él. Vaya, reclámele a él. Entonces, esa es la diferencia dentro del que es maestro por vocación o que se enganchó a esto. O que comenzó a llenarse de información. Porque llenarse de información y hablar, eso lo hace cualquiera. Pero ser llamado a enseñar, eso no es para todo el mundo. De modo que yo me siento contento con el perfil que yo tengo y la manera en que yo enseño las cosas. Me siento bien conmigo mismo, con el Eterno y con mis estudiantes. Y esa es la razón por la cual yo soy un apasionado de todo lo que hago. Por eso a mí me interesa que el día que usted se vaya a sentar ahí a comerse esa pesa, usted tenga conocimiento de causa y usted tenga cabaná intención. Amén. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia. Y les dé mucha, mucha shalom. Y que el Eterno pueda bendecir su vida a través de esta festividad de pesa. Que sea de refrigerio, que sea de bendición para mucha gente. Y que mucha gente pueda ser bendecido. Que seamos bendecidos con esta festividad. Así es que... Ha Pesach Shameach. Nos vemos mañana en la introducción de la Parashá número 25, parasha sap Buenos días. Pesar, pesar, pesar. Celebraremos pesar. Pesar, pesar, pesar. Pesar pensar pensar Pesar, pesar, pesar. Celebraremos pesar. Pesar, pesar, pesar. Oh, oh, oh. Por los méritos de Yeshua, es que voy a comer la fiesta de Adonai. Pesaj, pesaj, en Pesar, pesa, pesa, pesa pesar, pesa, pesa. Celebraremos pesa. pesar, 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 el... pesar, 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 pesar,